Con Bruce Anthony Chamorro Dávila, es un joven adolescente que hace algunas semanas lo vemos en los cruces de Trujillo con Freire haciendo la imitación de Michael Jackson. Bruce, ¿cómo te ha nacido esta afición por Michael Jackson? Bueno, ¿qué decir? Por ejemplo, en los 3 añitos le imitaba a Michael Jackson, hasta ahorita también, y me sigue gustando como Michael hacer los bailes, y me apasiona como así show por todos lados, ¿eh? ¿Y cómo te has animado, bro? ¿Tú eres animado a salir? Porque eres bastante tímido también. ¿Cómo te has animado a estar en público? Allá solamente a los 14 yo quería tener mi economía y mi plata para no estar vago en la casa. Ya pues tenía que, con mi talento, como Michael Jack, tenía que ir a la plaza y hacer mi platita para que me apoyen también. Ajá. Y de ahí, como tengo mi platita ya, pues con eso me voy al colegio, del colegio salgo de ahí y chambeo normal nomás, como Michael Jackson. ¿Estás cuarto, quinto? Cuarto año de secundaria. Cuarto año, ¿sí? Y vas a, bueno, ¿cómo recibes tú luego el aprecio de la gente? Cuéntame. ¿Cómo recibe? Ajá, o sea, me refiero a gente que he visto de que se paran a grabarte. ¿Te apoyan también con, digamos, algún dinero? Sí, me apoyan, solamente le da atención al talento. Le da atención al talento y le gustan al talento y por eso colaboran también. ¿Sí, no? Sí. Y antes de estar ahí en la Freire con Trujillo, ¿dónde, digamos, mostraba su talento? Bueno, acá en la plaza y por las calles, en cualquier lado. Ajá. En cualquier lado, por lo menos acá, como me han visto, en la Trujillo con Freire. Ahí también voy, después voy a la, ¿cómo más? San Antonio con Iquitos, en esa esquina de la posta, ahí en esa parte, y ahí parte por el Oriente, en ese semáforo. ¿Cuál es tu canción favorita de Michael Jackson? Billie Jean. ¿Es la que mejor te sale? Sí. ¿Qué otras canciones te gustan de Michael? Billie Jean, Beat It, Thriller y Dangerous. ¿Haces la coreografía de Thriller también? Sí, también. ¿Y no estás animado con algunos amigos de repente a hacer la coreografía completa y tipo ahí con los muertos vivientes? Bueno, que sí, tengo un amigo que baila acá nomás en la plaza Punchana. Mi amigo también tiene 15 años, ¿sí? Yo también bailo con él, le apoyo también a él. Ah, mira. Cruz, ¿y en la casa tú solo aprecias la música de Michael o tus padres también? Mis padres también. ¿Sí? A mi padre también le gustan las canciones de Michael Jackson y ellos también sienten bien por mí también. ¿Sí, no? Cuando acabes el colegio, ¿has pensado, te has proyectado ya qué es lo que quieres hacer? Sí, pues seguir estudiando y aparte voy a estudiar 2 carreras. Está bien. Medicina y teatro. Bruce, ¿cuántos hermanos tienes? Hermanos y hermanos tenemos 3, nomás somos 3 de parte de mi mamá. Ah, de parte de mamá. De mi parte, mi papá son 5, ¿eh? 5. Y bueno, también con este dinero que tú recaudas le apoyas a mamá. Sí, también. La apoya, ¿ves? Cuando me pide también. Ah, ya. Eso te iba a decir, ¿es un apoyo voluntario o te dice, no, dame? Sí, eso es un apoyo voluntario también. Bueno, y es gratificante también ganar un dinero y apoyar a mamá también, ¿no? Sí, exactamente. Y con el dinero que hago, hay que decir, por lo menos diariamente gano como, diariamente en total hago como 120, la mitad la guardo y la mitad que me queda para mí.
es como sería una inversión para mí. Claro, Bruce, claro, porque la carrera de medicina es bastante costosa, entonces hay que ir pensando en eso. Felicitaciones por esa decisión, por esa, por lo menos ya ese propósito de querer estudiar dos carreras, y todos los éxitos del mundo, felicitaciones, y a seguir dándole al arte. Sí, gracias.